flacas no traen. La A. Hola. Hola, Isabel, soy Jessica. ¿Recuerdas que te hablé por teléfono? Platicamos. Pues ya te traigo el vehículo para hacer la transformación. Ok. Mi nombre es Jessica Gamiño, soy transportista, vengo de una familia nata del transporte. Mi bisabuelo se dedicaba a tal, mi abuelo, mi padre y ahora yo. Nada más que veo que está como muy lleno. Muy lleno. Pero no, no te preocupes, nosotros ahorita hacemos espacio, podemos mover los carros sin problema. Ah, mira, ahí viene mi papá. ¿Qué pasó, mija? Mira, te presento a Jessica. Hola, ¿qué tal? Tanto gusto, Jessica Gamiño. Traigo un proyecto, lo tengo aquí afuera, es un proyecto grande. Necesito, si me hace espacio, para poderlo No se preocupe, no se preocupe. Hemos llegado a pintar hasta una avioneta también una vez. Yo vengo al taller de Martín porque sé que es un excelente reconstructor de autos. ¿Me permites ver de qué se trata? Sí, claro que sí. Sí, déjame ver. Sí, muy bien, claro que sí. Veo que siempre entrega resultados de calidad, cosa que me hace sentir confiada. ¡Ah, es un camión! No, okay. Sí, yo te había dicho que era un proyecto sí, grande. Pero creí que era una camioneta o algo así. No, con razón, ahora entiendo el proyecto. Bueno. Mija, ahora sí que muevan los carros para poderlo meter. Darian, ¿me puedes ayudar a mover estos dos carros? Este autobús es un clásico de las carreteras de México. Luego de servir para transporte de pasajeros, mucha gente lo adaptó para muchas necesidades. Estoy encantado con la idea de modificar uno de estos. ¿Me ayudas a mover esta moto? Yo creo que para allá porque van a meter el camionzote. Porfa. Isabel se me hace una chica súper simpática y que tenemos muchas cosas en común. Para toda la familia, ¿no? Sí. Somos cómplices con nuestros padres. Nunca me imaginé que usted trajera semejante calzonzote. No, bueno, y vengo desde León con él. ¿De veras? ¡Qué sí, bárbaro! Claro. ¿Entonces usted siempre manejó autobuses? Pues mi papá me enseñó desde pequeña. ¡Qué bárbaro! Manejar un autobús no es nada sencillo, pero lo aprendí a los 18 años y la práctica hace al maestro. Es un proyecto que tenemos mi hermano y yo para hacerle un regalo a mi papá. Entonces queremos hacer una transformación. El autobús es una joya muy preciada para mi papá. Es un Dina del 1987. El autobús ya está en modo ejecutivo, ya ha tenido ciertas modificaciones. Es parte de la familia. Y lo queremos hacer motorhome para que mis papás disfruten de muchos paseos por la República Mexicana. ¿Vas a poder? ¿Te interesa? Quieren mantener el exterior intacto, pero modificar adentro es mucho compromiso. O de plano, claro que sí, no, con todo gusto. Va adelante. No, claro que sí, lo que sea necesario. El éxito de Martín es dejar 100% satisfecho a mi papá. A ver, aquí va una regadera, Cala. Aquí tenemos problemas. La pared esta la vamos a recorrer 90 centímetros para acá. Y sobre eso ya tenemos para la regadera. Nomás vamos a tener que mover el piso. Y mi duda era el boiler. ¿Boiler? Pues lleva boiler, Cala. Lo que pide Lorenza es sumar tubería de agua y desagüe. En otras palabras, ella pide más espacio. Eso significa seguir rompiendo y desarmando. Yo no sabía del boiler. Sí, pues sí, generalmente agua caliente. Déjame mover la pared. Ajá. La movemos 90 centímetros. Y sobre la marcha ya vemos dónde acomodamos el boiler. Ok, vamos a ver. Entiendo la desesperación de Cala en estos proyectos. Obviamente, como diseñadora, te das cuenta de que no solamente es plasmarlo. Precisamente por eso me presento con él. Porque una cosa es dibujarlos y otra es hacerlos. Muchas gracias, Cala. Dale, de nada, Lore. Bye. Las indicaciones de Martín son muchas y deben caber en los 25 metros cuadrados del Dina. Lo primero es centralizar el pasillo, luego definir el espacio para el dormitorio, después ir al baño y posteriormente a la cocina. El espacio de convivencia es un área común, es por eso que debe ser amplio y luminoso. Colocarlo junto a las ventanas será la mejor opción. Este motorhome debe ser disfrutado en familia y todos deben de tener su espacio. El Dina es un autobús tradicional en nuestro país. Llegó en la década de los 50 y se convirtió en un ícono de las carreteras. Fundamentalmente por su diseño exterior y sus interiores. Para transformarlo en un motorhome familiar, debemos desarmarlo por completo.
transformar la parte trasera en un cómodo cuarto, modificar el pequeño baño, hacer su cocina más espaciosa y moderna, agregar equipo de audio y video y por último un comedor para que la familia disfrute una comida bien mexicana. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Jessica es una clienta muy intensa. Necesita estar al tanto de todo. Pues yo aproveché la visita para traerte también la piel que me había comprometido a traerte. Siento que esta visita es muy temprana, pero este taller siempre tiene las puertas abiertas. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? También, bien, qué bendito bueno, Dios. Aquí bueno. Estamos viendo a ver qué sorpresas nos tiene. Bienvenida, bienvenida. Estoy ansiosa por ver los avances del autobús. A mí me dijeron que la recámara ya está armada. ¿Trajo las muestras de color? Pásenle, bueno, yo los dejo, con permiso. Ok. Gracias a Dios. El color es exactamente el color de... Vamos a checar el de atrás. Sí, sí es. Qué bueno. Esta quedó combinado color oscuro y color claro en la parte de la cabecera. Sí, aquí va el claro, ¿verdad? Exactamente. Okay. Cada sector se termina cuando el mueble está tapizado. Lo que es el...